R, mi nombre es Peto Colombo y me acompaña, como siempre, la señorita Cintia Soldatich. Cintia, querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Peto, querido? ¿Cómo están? Hola, todo muy todos. Bien. Centrate, mira, no, centrate no, no, en la pantalla que se me muere el gaspo. Si no, acá, nuestro operador, que si hay algo que quiere es que se vea y se escuche bien este programa. Le vamos a estar dando la bienvenida a toda la gente que se va sumando del otro lado. Mira, te sacó de pantalla porque te movés. Lo acaba de decir por acá por cucaracha. Pero bienvenidos a todos los que se van sumando al YouTube del TCR Sudamérica, al YouTube de Carburando. También estamos saliendo al final por Carburando, ¿no? A partir del miércoles que viene, entonces se va a sumar también toda la gente de Carburando. Pero en el día de hoy tenemos un programa muy especial, como todos, en realidad, porque vamos a tener la palabra de un protagonista del concepto de TCR. Exactamente. Un tipo que supo ser campeón dos veces en dos TCR distintos, ¿no? No es poca cosa. Y encima, ¿en qué TCR? En grandes TCR, ¿no? Sí. Y ahora también está por correr este fin de semana, así que... Sí, TCR europeo, campeón 2022. 22. TCR italiano, campeón 2023 y actualmente está segundo en el campeonato del TCR europeo. Estamos hablando, no puede ser de otra manera, del señor Franco Girolami, quien en instantes nada más va a estar hablando con nosotros. Exactamente. Un montón de preguntas tengo que hacerle. No es tanto un íntimo, no es tanto de no, que no le vamos es a preguntar no, no, no. Eso, la por su vida, como hacemos quizás, como hicimos en el último programa con el Colito Rosso, sino más periodístico, más meternos en lo que tiene que ver con la competencia, porque me interesa mucho cómo lo ve él, ¿no? El concepto, habiendo corrido justamente en el europeo, en el italiano, que haya triunfado en ambos. En ambos. Y para mí algo que se cae de maduro es tenerlo en breve, en poco tiempo, en el World Tour. Me parece que los méritos los hizo. Y habría que ver, yo no, ahí entiendo que hay una cuestión de acuerdos internos, ¿no? Pero digo... a mí lo que más me llama la atención es por qué de Italia el TCR italiano europeo. Siempre es así, ¿no? Las plazas. Es como en la Fórmula 1, es el lugar que se te abre, el equipo que te da la oportunidad. Pero sí creo que se demuestra esto. Aparte también él se fue de chico a Europa. Sí, que... eso es verdad. Eso, bueno, también suma, ¿no? Todo por el desarraigo, un montón de cosas que son importantes. No sé si está conectado o no, no sé si ya lo tenemos todavía, ¿no? Estaba terminando, me dijeron que estaba terminando sí. El track walk en Spa. Ah, tranqui. Tranqui, lindo. O sea, recién subió una historia aparte a Instagram de Oruj ahí, la mítica, ¿no? El mítico trazado en Spa Franco Jams. La verdad que hermoso. Muchas preguntas para hacerle, muchas preguntas ¿Dónde para está, hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde corrió el hueco el fin de semana pasado? Es largo Spa, entonces el track walk tarda ahí, es verdad, me apunta muy bien Facu, a quien le mandamos un saludo también que labura full. Saludos también a Santi y Pardo, a toda la gente que trabaja en el TCR. Y ya que estamos, hablemos un poquito entonces del TCR Sudamérica. Hay una pequeña novedad. Lo que se viene es Interlagos. Pero antes se va extendiendo. El TCR Sudamérica se acerca a Chile. Así es. Hay un nuevo acuerdo firmado con MOVA Motorsport. Y es nuestro nuevo representante, mejor dicho, de TCR Sudamérica. Para tratar de llevar el concepto TCR al país vecino de Chile. Epa. Así que para 2024 o 2025, más adelante habrá novedades. Pero todo tiene que ver con el calendario 2025, imagino. Sí. Todavía no hay nada oficial, o la posibilidad de directamente hacer un campeonato chileno. ¿Por qué no? Bueno, en realidad es algo que yo vengo pidiendo desde que está más o menos el TCR Sudamérica, porque hemos tenido banderas de todos los colores, pero yo creo que nos está faltando un Chile, nos está faltando un Perú, nos está faltando un Paraguay, un Colombia, bueno, Ecuador, ¿por qué no? Digo, son plazas que quizás no tienen tanta tradición en el automovilismo como quizás Argentina y Brasil, o Uruguay también, pero sí que tienen pilotos muy buenos. Pero por el otro lado también se suma de que no en todos los lugares tenés autódromos. Sí. Que pueden recibirlos, sí. ¿No? Hasta Perú es hermoso, ¿no? Ya quisiera ir, pero digo no tiene circuitos. Claro, eso es lo que hay que analizar también, es verdad, porque uno puede decir, bueno, que se sumen pilotos peruanos, chilenos, pero lo lindo sería también ir a correr a dichos países. Me deben estar viendo, por favor, a nuestros compatriotas peruanos, deben tener circuitos, claramente obvio tienen, sí. Pero digo, hay como todo sí, una sí, con la categoría para poder recibir al TCR. Y logística, ¿no? Porque detrás de todas estas categorías, claro. que mismo incluso ahora el World Tour que está viniendo, imagínate, desde Estados Trae Unidos mandan los autos en barco, ¿no? Imagínate vos la logística, a mí me resulta súper interesante. Claro, porque vienen de correr en Mid-Ohio, se vienen hasta acá en barco. Vos pensás que los calendarios, o sea, eso también, hay gente o hay mucho público que en redes siempre pregunta, che, ¿por qué no vienen acá? ¿Por qué no hacen esto? Chicos, la logística claro. de los eventos, que imagínate la Fórmula 1, ¿no? Pero digo, claro. La logística es parte clave en todo esto. ¿Qué te parece? Para abaratar costos, para llegar de un lado al otro. Sí. Había alguien que cuando comentamos esto de Chile, nos dijo...
Pero no conviene llevar de Brasil a Chile la categoría. No, chicos, pasamos por Argentina primero. No, bueno, a ver, por algo también el calendario está hecho de la forma en la que está hecho. Claro. Primero se corre todo en Brasil, Uruguay y después Argentina, porque básicamente los trazados son mejores de esa manera. La logística es mucho más clave. El año pasado se arrancó en Argentina, se siguió en Uruguay. En Uruguay se terminó en Brasil este año. Lo que se hizo fue una especie de enroque. Exactamente. Pero uno sueña y uno quiere y uno espera, y por qué no pedirlo, al menos desde este lado, la posibilidad de... Mira, es más, te digo, ni siquiera para este primer año, en 2025, si querés, ir a correr a estos países. Pero sí que se sumen pilotos, que empiecen a correr algunas carreras, que empiecen a sumar experiencia. Hay pilotos chilenos buenos, hay pilotos peruanos buenos, bueno, hay pilotos paraguayos. Tuvimos a los hermanos Escuncio que participaron, que son, bueno, argentinos nacionalizados, sí, sí, chilenos, pero... Sí, bueno, cuando uno habla del TCR Sudamérica, Sudamérica quiere ver más... todo. A mí me pasa que... Sí, y porque vos es el TCR europeo y tenés de todos Ecuador, lados. Colombia. Claro. Si nos están viendo, vengan, chicos. Guyana, Suriname. Guyana. ¿No? Venezuela. Guayana. Porque no... Sí, ¿no? ¿Por qué no? Digo, todo, todo lo que tiene que ver con el Mercosur, bueno, bienvenidos sean. Estamos esperando entonces para poder charlar ahora con Franco Girolami, porque está segundo en el campeonato, lo dijimos, detrás de Aurelien Comté por un punto. Un punto. Tercero está Nacho Montenegro, otro argentino, lo que cual no está también. Lejos tampoco, Mira, ahí tenemos justamente la pantalla, lo dijimos. Aurelien Comté, 206 unidades. Lo sigue Franco Girolami con el Cupra, 205 puntos. Nacho Montenegro con el Honda Civic de nueva generación del ALM, 169 unidades. Rubén Bolt, 164. Nicola Valdán, 151. Levente Losongsi, ¿para qué me metí en esta? Decir todos los nombres, 138. Felipe Fernández Gil, 124. Víctor Anderson, 101 unidades. Víctor Davidovsky, 85. Y Giovanni Escamardi, 69. Así está el top 10 del TCR europeo. Y un Franco Girolami que viene de ser campeón del TCR italiano y el año anterior, como dijimos al principio del programa, campeón del TCR europeo. Los pergaminos, los galardones, los tiene, ¿no? Palmarés. Los palmarés. El camino está hecho como para llegar al World Tour. Después vos lo dijiste, hay acuerdos comerciales, auspiciantes, hay un montón de cosas. Yo creo que, aparte, imagínate, ¿no? Los hermanos Girolami corriendo. No, World épico, Tour. Épico. Y aparte, es hasta una movida marketinera. Recontra. ¿No? Escúchame, no están más los Coronel. No están los Coronel. Los metemos a los Girolami. Qué gran personaje, Tom. Está bien Coronel, que Tom y Tim son gemelos. No sabía. Pensé que es pregunta. Lo no, mismo. No sabía. No, no, es, no, es, no, ¿son no, gemelos o no mellizos o algo? Me parece. A ver si sí, Facu. Preparar, decilo, Facu, decilo, decilo. Ah, 10 minutitos más, Franco. No hay ningún problema. En las que uno puede... No, hay mucho viento, porque ya también preguntamos... Oh, hubiese estado buenísimo hacer el track walk, pero también la conexión, eso también es un tema. Los circuitos es un gran tema. Pero volviendo al tema de los hermanos Coronel y los hermanos Girolami, yo creo que garparía bastante tenerlos, obviamente. Y es más, me gustaría tenerlos en el mismo equipo, todo, compitiendo entre ellos, con lo que eso significaría. Bueno, pará, tengo, hablando de novedades, hay otra gran novedad que a viene ver. De TCR España. Sí. Tenemos un nuevo compañero de equipo de Franco para esta carrera. Sí, Eric Jean. Sí, son gemelos. Ahí chequeado, está, los, chequeado, los Coronel son gemelos. Tim y Tom. Hay uno que es más copado que el otro, nunca me acuerdo cuál parecen es cuál. Parecen mellizos más que gemelos, estoy mirando imágenes. Mira, son los dos pelados, los dos corren, los dos tienen más o menos la misma edad. Si no son gemelos, los acabamos de adoptar como gemelos. Sí, son muy parecidos, Dios mío. Pero bueno, volviendo a la novedad. Sí. Se suma Eric. Bien, nuevo compañero de Franco. Eric Jean, sí, de TCR Spain. Joven, TCR muy Spain. Joven, el 17, 18 años. Me habías dicho, ¿no? Un dolor en el pecho me da cuando veo eso. Bueno, con 32 acá, no sabe hacer ni la vuelta en Spa en el Gran Turismo. Y lo tenés a Eric Jean corriendo. Bueno, se suma como compañero de equipo. Sí, de Franquito Girolami. De Franquito Girolami para Spa. ¿Cómo está el nombre Franco, no? Dentro del automovilismo. Uf, y bueno, sí, tipo, ¿mañana es viernes? No, hoy es jueves. Hoy el es jueves. Estamos, sí. Vamos a ver la Free Practice. Va a ser la Free Practice One con más rating en la historia de la Fórmula 1. Ahí vamos a estar nosotros muy atentos viendo justamente a Franco Colapinto. Que si me pongo a repasar el calendario del Fórmula 1, ya pasaron por Spa, ¿no?
Creo que sí, sí, ya pasaron. Pero... ¿No? ¿No pasaron por SPA todavía este año? Me gusta porque acá las 40 personas que están trabajando en las oficinas 50. De Carburando, de las cuales 20 son del TCR Sudamérica y Stream TCR, están muy atentos a todo lo que nosotros estamos hablando para tirarnos la información que obviamente nosotros les brindamos ahí, a ustedes. Mira, ahí nos están diciendo en YouTube que los hermanos gemelos hacen el Juntos el Dakar. Claro, sí. Mira vos. Sí. Muy bien, ahí Alejandro. ¿Será verdad que, viste, porque dicen que los gemelos tienen esta cosa mística que sienten lo que siente el otro? Claro. ¿Viste? Entonces vos ya sabés cómo viene. Claro. Están los dos ahí, uno si le hace uno de navegador al otro. Para el rally estaría bueno. Claro, no hace falta. Uno, ¿entendés? ¿Viste? De izquierda uno, no hace falta que me lo digas, flaco. Telepatía. Ya lo había visto. Una curva le falta. Mirá. En vivo, Esto es televisión en vivo. No, stream en vivo. Pero pará, ¿no estará? ¿Vos decís que hay mucho viento? Porque la verdad que engancharlo ahí sería buenísimo. Que nos pueda contar. Mirá lo que es ese lugar. Mirá que es ese circuito, ¿no? No se puede creer. Estamos hablando de Spa-Francorchamps en Bélgica. Un circuito mítico donde este fin de semana va a estar corriendo el TCR europeo. Donde Franco Girolami, donde Nacho Montenegro van a estar girando. Sería una linda batalla. En la una última gran carrera entre vamos ellos a ir viendo eso si quieren también. ¿Lo tenemos? La Race 1 de la de Salzburgring. Sí. Nunca me va a salir. Salzburgring. Sí. En Austria. No es el Red Bull Ring. No. ¿No? Me parece que no. Salzburgring. No sé si es el Red Bull Ring. No, nada que ver. ¿Tenemos el resumen? ¿Los resúmenes? Tenemos un... Pañito. Un pañito. Sí. Muy lindo de algo que se dio en la vuelta 8, ¿no? Yo me sé un mate mientras. No lo quiero spoilear. No me puedo decir que lo vamos a ver y no lo vamos a ver al final. Me volvés loco. Nah, igual, tipo, tenemos una gran producción. Quiero pedir disculpas al aire porque una vez dije, esto es cool cuando vos estabas de vacaciones. No, pero lo primero que te enseñan en el periodismo es nunca echarle la culpa a la producción ni a los técnicos. ¿Por qué después? Porque ellos son los encargados de ponerte y de sacarte del aire. Entonces, si uno dice, por ejemplo, a mí una vez me pasó, que era verdad, tenía un problema con el auricular, no escuchaba lo que me decían por la cucaracha, no escuchaba a mis compañeros, nada, y me estaban hablando en una transmisión en vivo, y digo, compañero, tuve un problema con el audio, por favor, repítanme. Claro, el sonidista vino corriendo a arreglar el problema y me dice, no me quemes así la próxima vez. Uy, pero te pido mil disculpas, no escuché. Pero es verdad, hay que con los... Y sobre todo si son... Del temperamento que tiene Gaspi acá, sobre todo. Gaspi, mirá la cara. Te queremos, Gaspi, te queremos un montón. Te queremos, Gaspi. Yo sé que no nos querés, pero bueno. No. Yo creo que a mí me quiere. Está cansado de mí. Pero a vos no. A vos todavía no. Él tiene razón lo que está diciendo, pero. Sí, apoyo la moción. Pero bueno. Un mate ya que estamos. Bueno, ya que estamos. Para, bueno. Sí, ¿qué me estabas contando? Dale. Te quería decir lo siguiente. Sí. Una gran carrera 1 de Salzburgring. Chicos, voy a mejorar mi pronunciación, lo prometo. En donde Nacho y nuestro amigo Franco hicieron una batalla épica. Sí. Que era la... Lara, quiero que... Que se respetaron, mostralo. ¿Cómo que no lo vamos a volver a empezar? Ahí está, mirá, ahí vemos. Esta es la gran largada y... Bueno, ya había pasado acá la largada, perdón. Después de... Ahora se viene una competencia entre Nacho y... Mientras vemos un Lincoln Co. abandonando. Los Lincoln Co. naranja me encantan cómo quedan. ¿Cómo cambian, no? Los autos, de, más allá que sean los mismos modelos en todo el mundo, tipo, ¿cómo cambia cuando el livery cambia? Ahí veíamos, bueno, a Franco Girolami en primera posición y hay dos. Segundo. Tiene dos Honda atrás. Uno es Franco, uno es Nacho, perdón. Es Nachito Montenegro. Y en algún momento se van a encontrar en la pista. Lo lindo es que se respetaron, ¿no? Yo creo, tengo entendido que hay buena onda entre ambos. Me gustaría, esa es una de las cosas que quiero preguntar. Ay, compatriota. Pero que mirá si te dice. Compañerismo argento, toma mate. Mirá si te dice que no. No, nos llevamos re mal. Ahí está, mirá. Es una batalla que estuvo muy, muy entretenida en la vuelta 8. Mirá. Me vuelvo loco, me encanta. No, muy, muy divertido. Mirá, uy. Hay un chapa-chapa, pero bueno, normal. Cosas del oficio. Aparte, Cupra versus Zik. Y pará, y Franco tenía 20 kilos de lastre. De lastre. O de Compensation White en este caso, pero muy, muy parejo, digo. La verdad que sí. Y un Cupra contra una Honda. Muy, muy entretenida, la verdad. Nacho Montenegro, que viene a ser campeón del TCR de Sudamérica, uno de los... No, increíble, la verdad que la visual... Lo que le permite también estar corriendo allá, no poder mostrarse en el TCR de Sudamérica. Y en ese momento parecía que la ganaba Nacho, la batalla... Pero no estaba todo dicho todavía, faltaban un montón de vueltas y Franco no había aflojado en ningún momento. Ahí se abrió un poquito Franco, pero... No, la verdad que fue muy entretenida la carrera 1.
Y ahí recuperé. Nada, ¿eh? Ahí, mira, no se regalaban no, nada. No. Nada, ahí hubo otro. Por eso te digo, fue una linda batalla. Y aparte, con pista húmeda. No, sí. No estaba lloviendo, pero te das cuenta claramente que estaba mojada. Y los dos argentinos que estuvieron peleando la primera posición. Y están ahí los dos. O sea, bueno, Franco está virtualmente primero. El campeonato tiene un punto por debajo de Aurelien Conté. Y Nacho no está para nada lejos. Lo habíamos visto recién en la placa que mostramos. Ahí está el momento en el que finalizaba. Esas piernas flacas no las podemos no conocer, ¿no? De Nachito Montenegro. Y ahí lo vemos también a Franco. Otra cosa, hay que pensar que el TCR europeo va a 3 carreras, de las cuales Franco ganó 2 carreras, las 2 Race 1, sí. O sea, de Vallelunga y ahora de Salzburgring, y hizo las 2 poles. Bien. Está teniendo una muy buena temporada. Quedando 3 fechas nada más del campeonato, porque la verdad es que es bastante breve el europeo. No quiero decir nada. No lo digas. No, pero digo, 2 poles, 2 victorias. Lo que queda es Spa este fin de semana, después queda Bernoes y Valencia. Sí. Son 3 carreras en total. O sea, 3 carreras no, 3 fechas. 3 fechas en realidad, porque... 3 fechas, 4 carreras. O sea, listo. No, 6 carreras. 6 carreras, perdón. Yo no lo descarto a Nacho, ¿eh? No, yo tampoco, porque la diferencia es 205-169. Son dos, un abandono de Comte y uno de... Perdón, y no sé si hay descarte en el europeo también. Buena pregunta. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque de repente puede llegar a achicarse. Yo sé que en el campeonato sudamericano existe el descarte, sí. Pero en el campeonato. Pasa que al ser tan pocas fechas, por ahí no hay descarte. Y si tenés que descartar 3, ¿qué haces? No, 3 no, pero por ahí se descarta menos. Pero por ejemplo, vamos a virtualmente jugar a que hay descartes. Nacho Montenegro tiene. En la mayoría tiene buenos puntos. Puede llegar a descartar, si querés, lo que fue Solder, que no sumó tanto como en las otras. Pero ninguno lo va a acercar tanto, la verdad, en comparación al resto de los compañeros. Sí, puede achicarse un poco la brecha, no tanto. No tanto. Bueno, dicho esto, vamos a repasar los horarios de este fin de semana. Dale, por favor. TCR europeo. Dale. En horario argentino, chicos. Por favor. Argentino no, sudamericano, menos 3 GMT. Bien. Te digo. A ver. ¿Qué tenemos? El viernes. Sí, la esto quali... es este fin de semana Spa Francorchamps en Bélgica, el TCR europeo con Franco Girolami y Nacho Montenegro protagonizando. Muy entretenido, la verdad que para arrancar el fin y ver un rato de carreras no está nada mal. Sí, quali 1 el viernes. 8 de la mañana. Bien. Después tenemos... 8 de la mañana, termina y después te vas a dar la Free Practice 1 de la Fórmula 1 con Franco Colapinto. Sí, justito, una cosa atrás de la otra. Sí. Y después tenés la Race 1, que está en vivo por TCR TV, a las 11:20 de la mañana. Del también mismo viernes. Del mismo viernes. No se corre el domingo. No se corre el domingo. La carrera 2 es el sábado, acá tenés que madrugar, pero bueno, sábado 7:55, 8:05 de la mañana. Tranqui, después te vas a correr unos kilómetros. Mira, si hay algo que me di cuenta con la edad... Con el tiempo, con el paso del tiempo, a mis 32 años, con mis longevos 32 años, es que el mejor momento de la semana es el sábado de la mañana. ¿Sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Viste? Acá también. ¿Cuántos años tenés vos, Gaspi? 28. Ah, mira vos. Es un anciano en el cuerpo de un joven. Pero el viernes, el sábado de la mañana es un gran momento de la semana. ¿Para qué? Para hacer deporte. Para limpiar la casa, para tomar unos mates mientras ves alguna buena carrerita. Es cuando disfrutás que arrancó el finde. Exacto. Soy libre. Exactamente. Todo esto si el viernes te cuidaste. Te cuidaste. ¿No? Yo sé que Gaspi por ahí a veces acostumbra, como dicen en algunos barrios, pegarle al perro. Estamos hablando de nuestro ¿viste? Operador. Y cuando hablo de pegarle al perro, no hablo figurativamente de pegarle a un perro, sino que hablo de lo que tiene que ver con rondar la noche. Eso es algo que Gaspi conoce muy bien. Facu Arias también, muchísimo. Por eso después se termina enfermando. Ay, por eso no vienen. Le pasan las cosas que le pasan. Ya pasó. ¿Viste? Viene todo pálido. Vos lo ves, viste que Facu tiene un tonito de piel y por ahí te viene todo pálido. Que decís, Facu, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pará, pues yo me encanta saber. Yo vengo del marketing también. Sí, a ver. Te tiro. Otra cosa muy importante. Falta un mes para la fecha del Kumo FIA TCR World Tour en El Pinar. Sí. Un mes, exactamente. Un mes clavado. Un mes clavado hoy. Bien. Así que... Pero te estás adelantando, porque lo que se viene ahora es Interlagos. Primero es Interlagos, pero sí. Justo 3
Al 3, un mes. Interlagos. Mañana va a estar 15 días para Interlagos. Interlagos también, 19, 20, 21, podríamos decir, el viernes, sábado y domingo. Sí. Con la acción del World Tour en Interlagos, con el TCR Sudamérica. Este fin de semana, no, el que viene, el WEC va a estar corriendo en Interlagos. Así que, si estás en Sao Paulo, la semana que viene, o sea, va a ser increíble. Porque de domingo a domingo vas a tener un montón de acción ahí en Interlagos. Bueno, y sabes que viendo un poco esto de la carrera de TCR Europa y viendo entrevistas de muchos de los pilotos del World Tour, que obviamente no son ni argentinos, ni, o sea, ni el BU, ni Esteban, ni por supuesto Santi, están muy ansiosos por venir a correr con el campeonato sudamericano. De hecho, todos dicen que es uno de los más competitivos del concepto a nivel global. Y saben que el nivel acá de pilotos, y encima ahora que se han sumado nuevos nombres, es muy desafiante. Así que, y encima en Interlagos, porque el año pasado recordemos que corrimos también en el Pinar y después nos fuimos a La Pedrera. La Pedrera. Que es un hermoso callejero, pero bueno, que hacía mucho nadie corría por ahí. Sí, uno dice, bueno, si corren en el World Tour en Argentina, ¿por qué no en el Galvez? ¿Por qué no en Buenos Aires? La Pedrera era un marco espectacular. Yo creo que el año que viene... Ojalá. ¿Por qué no? La verdad es que el Autódromo de Buenos Aires ha mejorado en algún punto, pero todavía le resta por mejorar muchísimo. Yo creo que el TCR tranquilamente puede correr el World Tour ahí... Pero sí que hay que hacer, ¿no?, una campaña de ponerlo en valor, al Juan y Oscar Galvez. Pero bueno, aparte también hay una cosa que es muy importante, que hay veces que muchas cosas dependen de calendarios ajenos. Eso, o sea, no solo lo tuyo, sino calendarios de cada circuito, calendarios, o sea, hay fechas que están pautadas. Entonces, sí, todos queremos correr. Hay gente que nos dice, no, por redes nos dice, che, ¿cuándo vuelven a San Luis? ¿Cuándo vuelven a San Juan? A cualquier lado. Hay veces que es que no se puede porque no cuadran los calendarios, otros porque tienen que haber... Sí, lo que es importante es que si en tu ciudad, en tu país o lo que sea, estás teniendo un problema de sequía, sí, ustedes llamen al TCR Sudamérica, que no les prometemos todo un fin de semana de lluvias, pero sí le prometemos una lluviecita que va a estar... 0800 sí, lluvia. Pero algo va a pasar. Bueno, ahora sí, lo tenemos conectado. Ajá. Recién termina el track walk ahí en Spa-Francorchamps. Lo tenemos a Franco Girolami acá. No, ni siquiera lo terminó. Mirá, me vuelvo loco. Está ahí directamente. Hola, Franco. Hola, bienvenido, Franco, aquí a Stream TCR. ¿Desde qué curva? ¿O estás ya entrando a boxes? Hola, chicos. Bueno, antes que nada, mil disculpas. Le pido perdón, pero... fue una secuencia de errores, me atrasó el vuelo, llegué tarde al circuito, así que, y la pista que tiene como 7 kilómetros, así que empecé el track walk a las 8, dije, bueno, a las 9 voy a llegar bien, y acá la estoy terminando, estoy justo en la última curva, ahí están mis ingenieros adelante. Hermoso, hermoso circuito. Hermoso, la verdad que piel de gallina, cuando se camina All Rouge y un circuito con tanta historia... es algo muy lindo, así que muy contento y bueno, nuevamente pedirle disculpas, chicos. No, todo bien. Eso te iba a preguntar, Franco, recién algo lo dijiste. ¿Qué se siente? Bueno, vos lo venís caminando, pero ¿qué se siente cuando venís en el auto encarando Rouge? Un circuito tan mítico que tantas veces hemos visto carreras, hemos leído. ¿Qué sentís vos a estar ahí? Bueno, básicamente, digamos, cuando venís caminando tomás dimensión de lo que es, ¿no? Por ejemplo, en esta curva All Rouge, que llegamos a 210, 215 kilómetros y se hace prácticamente a fondo, desde arriba del auto no sentís realmente la elevación que tiene y caminando te cuesta subir la pie para que tomemos dimensión de lo que es. Y desde arriba del auto es un instante en donde hay un momento donde casi las cuatro ruedas del auto quedan suspendidas en el aire y el auto se mueve. Y es una sensación increíble y a la vez muy, muy, muy difícil y un poco peligrosa, pero nada, es uno de los circuitos, no solo a mí, sino a todos los pilotos que más nos gusta porque es realmente donde te pone al límite todo, de los más desafiantes a nivel psicológico, de no cometer errores en la carrera, de hacer esta curva All Rouge prácticamente a fondo si no perdes tiempo y bueno, y tratar de cerrar la vuelta, que son 2 minutos 30, entonces hablábamos recién, cuando uno quiere hacer, cuando la vuelta es, no sé, es de 1 minuto 40, tenés que ir siempre al máximo para estrujir cada curva al 100%. En este caso, al ser tan larga, te conviene ir medio step más tranquilo, hacerla un 90% y cerrar la vuelta y esa es la estrategia para que en el final de la vuelta sea la más rápida, ¿no? Mirá. No buscar de ir al 100%, sino es muy fácil
de cometer excesos. ¿Habías girado ya en Spa? Pienso en el 2022, cuando fuiste campeón del TCR europeo. ¿Estaba en el calendario? Sí, hice la pole. Vine ganando hasta la última vuelta y cometí un error justamente en Old Rush. Pisé un piano y se me alejaron los discos de las pastillas. Y cuando fui a frenar a la chicana, que llevamos muy rápido, el pedal se me fue al fondo y me pasé largo y terminé segundo. La perdí en la última vuelta. Con otro auto era. Y ahora con el Cupra. ¿Qué? Bueno, todavía no giraste, ¿no? Con el Cupra ahí, pero ¿qué cambios notas? Mira, mientras apoya el celular, le sirve de trípode ahí. Es increíble. ¡Qué circuito generoso! Para nosotros todo, o sea, vos estás ahí, lo estás viendo, para vos ya es una normalidad. Nosotros que estés ahí y estén hablando con vos ahora nos parece realmente una locura. Increíble. ¿Eso de ahí es nieve lo que se veía? No. No, está en verano. Claro, no, está una locura lo que dije. ¿Qué condiciones esperan, Franco? Está frío, pero no para nieve, chicos. ¿Qué condiciones esperan para el fin de semana? ¿Pista seca, pista húmeda? ¿Cómo viene el pronóstico? Sí, hay un poco de probabilidades de lluvias, pero muy aisladas, así que se espera que el viernes, que va a ser entrenamiento 2, clasificación y carrera 1, se espera que sea todo seco. Hay un 30% de probabilidades, sea para mañana el FP1 como para el sábado la carrera 2, así que... Bueno, igual con lluvia no te fue mal en la última fecha, en la carrera 1, ¿no? Fue bien, y la verdad que... Como recién me preguntaban, estoy muy contento con el coche Cupra, con el auto Cupra. Venimos evolucionándolo, que es un auto nuevo, que nació este año. Y bueno, me siento muy bien también con el equipo Monlau, que también es sus primeras armas del equipo en el TCR europeo. Hicieron TCR español el año pasado, así que la verdad que muy, muy contento y con muchas ganas de que inicie el fin de semana. Siento la misma sensación o parecida de cuando me tocaba ir a correr al Sonda de San Juan, ¿no? La semana previa que vas a correr un circuito así tan desafiante, te corre algo distinto por las venas. Y bueno, en este caso tengo esa sensación, así que con muchas ganas de que arranque el fin de semana. ¿Qué recién hacías mención al auto nuevo, al Cupra? ¿Qué cambios ves en comparación al Audi? Que con el que terminaste saliendo campeón, es algo que le venimos preguntando a los distintos pilotos, sí. Por ejemplo, al Colo Rosso, que manejó distintos modelos dentro del TCR, ¿lo notás mejor en las curvas, mejor en las rectas? ¿Qué cosas distintas tiene el Audi? Bueno, básicamente, empiezo hablando del Cupra viejo, que también tuve la oportunidad de probarlo a inicio de temporada. El Cupra viejo se destacaba por ser muy bueno en curvas pequeñas, tipo horquillas o curvas de baja velocidad. Y a diferencia del Audi, le faltaba estabilidad en las curvas veloces. Con el nuevo Cupra, sostengo que luego de hacer un feedback de haber probado los dos, es que han compensado aerodinámicamente eso que le faltaba y que tenía el Audi. Es decir que por... paren que tengo problemas. A ver, ¿qué pasó? Uy, ya. Muy loco. Estaba viniendo... Sentía que venía un robot. No, mentira. Mirá con lo que cortan el pasto en Spa, me quiero morir. La cortadora de hermoso. Había como un ruido a serpiente. Digo, no me va a morder una serpiente. No, era una. Lo único que falta es que te pique una. Que te muera una serpiente por estar dando con nosotros, culpa nuestra, nos morimos. Pero bueno, que no te pise ahí la cortadora. Les contaba eso, que el nuevo Cupra mejoró mucho en las curvas rápidas, que era el fuerte del Audi. Entonces, bueno, vengo muy esperanzado porque aquí hay muchas curvas rápidas de mucha permanencia, curvas largas, que ahí vamos a estar muy fuertes. Bueno, en Rush vas a volar, me imagino, con el Cupra. Esperemos. Venís con compensation weight igual, ¿no? ¿Cuántos kilos te tocan? Sí, tengo 20 kilos, que bueno, a mi criterio creo que 20 kilos es un poco el límite en donde el auto lo empieza de no sentirlo a sentirlo. 10 kilos casi el auto no lo siente. 20 te diría que lo siente muy poco y ya 30 y 40 lo siente mucho. Así que estoy contento por eso y que mis contrincantes en el campeonato van todos con más kilos. O sea, Nacho Montenegro con 30, Comté con 30. Así que por ese lado muy, muy positivo. ¿Cómo viene la vida de compatriotas? Ahí por lo menos te tomás mate con Nacho, te cruzás. Hoy hablábamos un poco de eso, de decir, tenés un argentino en el campeonato. Creo que si bien hace muchos años te fuiste a Europa, digo, como que... Pues, tuvieron un lindo duelo en la última carrera. Un re duelo, lo estuvimos mirando hace un ratito. Sí. La verdad que con Nacho tengo una amistad, no de hace mucho tiempo, para ser sinceros, pero una amistad porque él era muy amigo de mi hermano y empezamos a entrenar juntos ahora...
en un centro en la ciudad de Como, una vez por semana. Por ejemplo, ayer entrenamos juntos, y la verdad que lo respeto mucho, o sea, como persona, como piloto, va muy rápido, está haciendo su primer año. Sé lo difícil que es el primer año, ¿no? Cuando venís, más allá que él conoce el auto y es profesional y todo, él se siente el cimbronazo del, no sé, desde la vida hasta lo deportivo también, ¿no? Entonces lo está haciendo muy bien para hacer sus primeras carreras y bueno, obviamente que por más que esté a 30, 40 puntos, no hay que darlo nunca por perdido, porque un fin de semana de TCR europeo da entre las dos carreras de clasificación 90 puntos. Claro. Entonces, la verdad que está más vivo que nunca también en la pelea por el campeonato, y para mí es un rival más al que le quiero ganar, pero que lo respeto mucho. Y sobre todo el tema de la juventud, Franco, te pregunto, porque bueno, vos también te tocó ir para afuera de joven. Contame un poco cómo son también. ¿Te encontrás con un argentino, algo te decía recién, sin? Me imagino que hay algunas cosas que se mantienen, tomar el mate y demás, porque hay algo que es el desarraigo que no hay con qué darle. Digo, el extrañar a tu tierra, extrañar a tu gente, debe pesar también, ¿no? Por más que estés afuera cumpliendo tu sueño. Sí, chicos, no sé, mi experiencia, no quiero generalizar, pero mi experiencia propia es que se extraña mucho todo, las costumbres, los amigos, esto de, ¿no?, de tomar un mate o, no sé, en mi caso, que también viví en mucho tiempo en una ciudad, en un pueblo que era Isla Verde, se organizaba un asado de la tarde a la noche o de la tardecita a la noche. Aquí, para organizar una cena con unos amigos, tenés que organizarlo una semana antes, 10 días claro, antes, si no, no te viene nadie. Desde eso hasta decirte, por ejemplo, mi mujer, que está mucho tiempo sola, bueno, ahora tenemos un hijo y ayudó muchísimo, pero en los primeros años estuvo sola mucho tiempo, también para ella fue durísimo, sin hablar mucho el idioma. Y estamos en una zona de Italia que es la Italia Suiza, que claro, también la gente es un poco más fría y no, sí, es duro, chicos, sí, no le voy a mentir que a bueno, veces se hizo difícil, se sigue haciendo difícil y los inviernos acá son muy largos, sinceramente. Sí. Bueno, pero todo por un sueño también, ¿no? Digamos, o sea, ser campeón, sí, de TCR Italia, anteriormente, como dijimos antes, campeón de TCR Europa, digo, más allá de eso, digo, ¿no te gustaría venir a correr una carrera a Sudamérica? Sí, que me gustaría invitado, y no lo descarto, ¿no? Por supuesto, para este año, sin abandonar Europa ni nada por el estilo, ¿no? Pero estaría lindo una endurance con los Girolami. No lo descarto, o sea, ojalá sea en TCR Sudamérica y también quizá en otra categoría también, la verdad que no lo descarto, porque siempre las ganas de volver a la tierra de uno y correr en Argentina es muy lindo, ¿no? La pasión del argentino yo creo que es única en el mundo y está muy bueno, así que la verdad que me encantaría poder hacerlo. Franco, yo soy un tipo muy ansioso, lo he tratado con el psicólogo, me ha dado ejercicios de respiración, empecé a hacer de deporte, alguna que otra vez he recurrido a nuestro amigo clonazepam para bajar la ansiedad, y te digo todo esto porque campeón del TCR europeo, campeón del TCR italiano, sin saber absolutamente nada de las negociaciones, de los lugares que hay y demás, yo decía, bueno, lo vamos a tener a Franco en el World Tour, se cae de maduro, que los méritos están hechos. ¿Qué falta? ¿Qué hace falta o qué hay que hacer para poder verte correr en el World Tour? Porque creo que las muestras de capacidad las diste de sobra. Bueno, te agradezco antes que nada. ¿Qué faltó? ¿Qué falta? Yo creo que a veces estar solamente en el momento indicado, en el momento justo, creo que también fue una pendiente de caída del TCR, en donde los años anteriores había 15, 20 pilotos contratados. En el 2019 había 6, no sé si 5 o 6 Honda contratados, 4 sí, Lincoln Co., 4 Hyundai, había Peugeot, había Cupra, había Audi. Entonces, ser campeón europeo era un trampolín directo al World Tour. Hoy hay 5 butacas pagas, hay 5, 4, 6, y que ya es como que se mueven siempre en el mismo círculo con los mismos pilotos. Por ejemplo, Beu salió de Honda, fue a Hyundai, y Esteban, que salió hace un año de Honda, volvió a Honda. Lincoln Co. viene contratando siempre a los mismos pilotos, y bueno, no lo tomo algo como me decís vos. Obviamente
llega los fines de año y son muy difíciles para uno, con mucha ansiedad del qué pasará, de qué hacemos, si volvemos a Argentina, si no volvemos. Por ahí siendo a los europeos se le hará más fácil porque son de acá. Nosotros, claro, si no corremos, tengo que armar las varijas y volver. Entonces, los fines de año son muy difíciles, para ser sincero, pero bueno, siempre con actitud positiva y esperando y confiando en lo que uno hace, lo hace bien, con de buena manera, sin molestar a nadie, y las oportunidades aparecen. Este año me apareció esta oportunidad con Cupra, que era el TCR, volver al TCR europeo, para mí fue algo muy lindo y que me motivó de nuevo. Si bien ya gané, como decía, en el europeo, pero para mí es una motivación estar de nuevo acá y tener que volverlo a ganar, ¿no? Así que, como siempre digo, estar atento a cuando pase el tren, estar en la primera fila para subirse. Bien. Estar ahí en el andén, claro. Sin duda lo hiciste bien porque, digo, el desempeño, como dice Peto, el desempeño y el lugar está, y ahora mantenerlo y a lucharlo hasta el final. Sin duda, chicos. Sin duda. Y bueno, obviamente que el World Tour es mi objetivo, pero no me quita el sueño el World Tour. Pero no lo digo, quiero que suene bien. No me quita el sueño porque sé que hice todo lo que está a mi alcance de un buen modo para llegar. Si no se dio, siento que es por otra cosa, no por algo mío. Y eso me deja tranquilo, sinceramente. ¿Me gustaría correr? Sí, sería un sueño. Pero no me quita el sueño al mismo tiempo. Te hago otra pregunta y te saco un poco del TCR y al mismo tiempo no. El viernes a las 8 de la mañana vos vas a estar clasificando. Sabés que 8 y media de nuestro país, también en ese horario va a estar la Free Practice One de la Fórmula 1, donde tenemos a otro Franco, en este caso Colapinto, que va a estar haciendo las primeras armas en un Fórmula 1. ¿Lo seguís? ¿Lo ves? ¿Te importa? ¿Vas a ver después la Free Practice One? ¿Qué te pasa con eso también? Sí que lo sigo. El que no lo sigue a Franco, creo que lo miente, porque es un chico que la viene remando hace varios años también en Europa, con una humildad muy grande. Conozco mucho la familia, porque conozco mucho al padre Aníbal. De hecho, la primera vez que Fran se subió a un karting fue conmigo y con mi hermano, porque no, el padre era sponsor nuestro y bueno, lo estábamos ayudando a Fran. Entonces tengo contacto, tengo mucho aprecio por él y creo que se lo merece y se ganó estar donde está. Nadie le regaló un milímetro. Pero bueno, va a ser difícil para mí estar atento al Free Practice. Sí, obviamente lo primero que voy a hacer es agarrar el teléfono y ver cómo terminó. Pero se me va a hacer muy difícil seguirlo, sinceramente. Obvio. Bueno, Franco, no sé si te quedó vos alguna preguntita, sí, para hacerle. Hablando un poco sobre los inicios y lo difícil de estar en Europa, digo, si tuvieras que decirte algo vos mismo de chico, o sea, un consejo mismo como le pasó a Franco, digo, hacer las primeras armas en Europa para un piloto, mismo la carrera de piloto, ya todos sabemos que además de conseguir muchos sponsors o tener una buena billetera y talento, es difícil. ¿Cuál sería el consejo? Muy. Uf, me pusiste entre la espalda y la pared. No sé, a mi hijo, por ejemplo, intentaré inculcarle otro deporte. No sé si con eso te di mucha respuesta. La verdad que no, es un deporte que como persona te hace crecer mucho porque te desarraigás muy joven. Sea, yo tenía 11 años y viajaba en el colectivo con mi mecánico y dormía con mis mecánicos, porque mis padres o no podían ir o se dividían y iban, porque corríamos con mi hermano en un fin de semana en diferentes autódromos. Entonces como que te desarraigás muy de chico y tienes que tomar decisiones muy de chico. Decisiones a lo mejor que para un adulto son tontas, como tomarte un colectivo o lo que sea, pero de chiquito, cuando tenés 11 años y tenés una estación y tomarte un colectivo, es toda una hazaña. Entonces creo que desde ese punto de vista, como persona te prepara para la vida. Yo siento que si hoy tengo que dejar de correr por X motivo, en lo que me toque hacer voy a tratar de hacerlo de la mejor manera y intentaré hacerlo bien, porque creo que el automovilismo te inculca eso, ¿no? No sé cómo llevarlo a palabras, lo que siento, pero sí que es un deporte un poco duro, a veces injusto, y como bien decían, que hace falta una billetera. Sí. Y cuando no la tenés, que fue el caso nuestro, te tenés que hacer a los ponchazos
y es más cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, con sacrificio. Cuando vine a Europa fue por dos carreras nada más. Claro, ¿viste? Recuerdo que fue así, chicos, literalmente. Y mi mujer me decía, ahí, pero vos decís por dos carreras nada más. Y yo decía, estaba convencido. Le digo, amor, quédate tranquila que no vamos a volver. Esto va a ser para largo. Voy a poner todo de mí. Y bueno, hace ya 4 años que estamos acá. Y mi hermano mismo también me dijo, Fran, si vos venís a tener resultados, las puertas se van a abrir. Y bueno, es así también. Y lo que siempre digo, ¿qué fue lo que me venció el brazo a venirme a Europa e intentarlo? Fue el no perdonarme si no lo hubiese hecho y haberme preguntado qué hubiese pasado si lo hacía. Y, sí. Y eso no me voy a arrepentir nunca en toda mi vida, más allá que el día de mañana tenga que volver a Argentina o no. Pero decir, bueno, fui, lo intenté, hice lo mejor que pude y no me quedé con el qué hubiese pasado si lo intentaba. Y para nada mal fue, ¿no? Dos campeonatos ya abajo del brazo y mucho más por venir también, más allá de si se logra un título o no. Me parece que lo que estás haciendo allá, Franco, lo que está haciendo también tu hermano y los argentinos, es demostrar también lo que tenemos acá en la Argentina, poner la bandera bien en alto. Yo reciente mencionaba a Franco Colapinto, pero ustedes lo vienen haciendo hace unos varios años y la verdad que desde acá también el agradecimiento por dejarnos siempre en lo más alto. O sea, eso quédense tranquilos que nosotros desde acá se lo ve y se lo siente y estamos pendientes de las carreras y nos encanta, más allá de que somos fanáticos del automovilismo, entre nosotros estamos todo el tiempo siguiéndolos y la verdad que más allá de los resultados, que encima son positivos, la forma en la que nos representan nos llena de orgullo. Así que en ese sentido, desde acá, muchísimas gracias también. Bueno, gracias y creo que habla muy bien del nivel que tenemos en Argentina, ¿no? Porque si muchos argentinos nos destacamos en los primeros años que vinimos a Europa, habla de que venimos con una buena preparación, porque sin una preparación previa no se puede venir y andar rápido de inicio. Nacho Montenegro, que llegó este año y ya está tercero en el campeonato europeo, y todos los argentinos, como bien decían, ¿no? Que vienen bien preparados de Argentina con un alto nivel, y más que nada en auto de turismo, porque por ahí en Fórmula no hay presupuesto en Argentina para hacer una escalera de Fórmula, y son escasos los casos como el de Franco Colapinto, por ejemplo. Entonces no hay mucho Franco Colapinto, hay uno solo hoy en día y que lo está haciendo muy bien. Por ahí en caso de turismo, que venimos de un nivel, para mí, del mejor del mundo junto con Brasil, con el Stock Car, cuando venimos afuera estamos tan bien preparados que haciendo las cosas medianamente bien somos competitivos. Y se recontra ve. Frank, me quiero despedir, pero no sin antes decirte que te manda saludos la familia Martuccelli, en realidad no sé bien la pronunciación, pero de toda la gente de Mitsubishi Service Cars, que hace poco estuve en un evento, vi un video tuyo, claro, de lo que fue el campeonato Top Race, ¿no? Si no me equivoco, a bordo del Lancer, y veía tus palabras y estaban muy atentos y muy agradecidos también. Sí, un cariño grande a Ricardo, siempre me acuerdo de él y a la mujer, que han abierto un taller hace poco en Buenos Aires y he hecho un video, así que un cariño grande para ellos y bueno, y para todos los que están atentos al canal de TCR de ustedes, chicos, que realmente los felicito también porque se ve mucha información y siguen al TCR de cerca y bueno, para nosotros también es muy importante, ¿no? Que llegue la información argentina y que sigan los medios y también el TCR Sudamérica en parte también está creciendo gracias al empuje de todos ustedes, así que también un agradecimiento para todos ustedes. Te esperamos acá algún día, cuando estés acá en la Argentina, pasate por el estudio y a correr también, todo junto, correr y venir acá al estudio a hacer alguna notita en persona, ¿por qué no comer un asado? Fran, de verdad, muchísimas gracias por esta comunicación, por haberte tomado estos minutos después del track walk y todos los éxitos para este finde y para lo que queda del año. Gracias, chicos, gracias a ustedes, de verdad, por la gentileza, perdón, y gracias por haberme esperado y de mi parte, compromiso asumido que cuando vaya a Argentina voy a piso, así hacemos un programa juntos. Queda grabado entonces, no solamente en la memoria, sino también en la nube, en YouTube. Y si gano este fin de semana, llevo la gorra del podio de Spa. Así ¡vamos! Que, ¿se regala o cómo?
para sortearla. ¡Vamos! Me anoto yo, yo me anoto en el sorteo. Franco Girolami pasaba entonces gracias. Aquí en Stream TCR. Muchísimas gracias, Franco. Te dejamos tranquilo, en paz, el mayor de los éxitos este fin de semana. Muchas gracias, de verdad. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Un cariño muy grande y gracias a ustedes por su tiempo y por la nota. Saludos. Saludos a todos por allá. Pasaba entonces Franco Girolami. Qué genio, ¿eh? La verdad. A mí hay algo que es que ver estas pequeñas cosas de que de repente nos esté hablando y que de fondo este spa me parece una locura. Solo TCR. Solo con el concepto TCR. El concepto TCR, obviamente. Bueno, es lo que nos permite, ¿no? Estos contactos, digo, en sí, serio. O sea, no cualquiera puede correr con el mismo Cupra acá. Que en spa. Quedó en cámara, que va a venir acá y que si gana este fin de trae la gorra. No la sorteamos, pero ni en pedo. Yo creo que no. No, quedémosla nosotros y nos la vamos prestando una semana cada uno. Yo no uso gorras porque soy muy cabezón, pero la tengo ahí en mi casa. La está ahí en la mesita de luz. En el altar, con los autitos. Qué lujazo nos dimos de hablar con Franco Girolami. Este fin de semana va a estar corriendo en Spa Francorchamps. Está segundo en el campeonato del TCR europeo, a solamente un punto del primero. Aurélien Comté, como decía recién, va con menos peso él. Va con menos peso. Este fin de semana, así que todas las expectativas están en que pueda lograr un buen resultado. Bueno, Peto, me parece que ya con esto... Escúchame, ni nos vimos. No vengamos por un mes. ¿Sabes qué? Pagamos por un montón de tiempo. No lo que se viene en programas. Importantísimo, ¿no? Chicos. Así es, con la previa de Interlagos y mucho más. Nos despedimos, Cintia Soldatich. Nos vemos, Peto. Dale, hasta la semana que viene con más Stream TCR. A partir de la semana que viene también desde el YouTube carburando. Exacto. A obligados están. Así que nos reencontramos la semana que viene. Adiós.